teoría de aperturas, táctica, estrategia, partidas magistrales. ¿Pero qué hay de los finales? Los finales son sin duda una de las partes más importantes del juego, pero muchas veces tendemos a dejar su estudio un poquito apartado. Por eso se me ha ocurrido iniciar esta serie en la que pretendo acercaros a algunas de las posiciones más importantes de los finales de partida. Y vamos a comenzar con unos finales de torre. La posición defensiva de Philidor es la más sencilla, pero quizás la más importante de los finales de torre. Debemos conocerla bien, porque de esta forma, conociendo esta maniobra, nunca perderemos este tipo de posiciones. Aquí las blancas, el bando atacante, ha logrado llevar su peón a la quinta fila, pero todavía le quedan tres más para poder convertirlo en una dama. Sin embargo, las negras, el bando defensor, han logrado colocar su rey en la casilla de coronación y están preparadas para llevar a cabo la maniobra defensiva de Philidor. ¿Cuál es esta maniobra? Pues comienza cortando el rey por la tercera fila. Vemos que ahora el rey de las blancas no podrá avanzar a su sexta fila, salvo que se cubra con el peón previamente. Otra forma de progresión no tiene éxito. Por ejemplo, tratar de cambiar las torres, tanto en c6 como en f6, lleva a simplificaciones que dan lugar a un final que es tablas, un final de peones de tablas. Y lo mismo si se cambian las torres, como digo, en c6. También aquí, después de rey c7, tendríamos un final de tablas. Por lo tanto, la única manera de progreso es que en algún momento las blancas decidan avanzar su peón a la sexta fila. Podrían perder tiempos, pero simplemente nos mantendríamos en la tercera cortando el rey. En algún momento, como digo, las blancas tendrán que avanzar el peón a la sexta. Y es en ese momento la señal que debemos esperar para llevar la torre cuanto más lejos podamos. Si la torre nos impide ir a séptima, iremos a octava. Si nos impide ir a octava, nos quedaremos en la séptima. La idea es estar lejos para que una vez que las blancas lleguen a sexta y amenacen aquí darnos mate, comencemos a dar jaques, pero ¿por dónde? Por detrás. Porque si damos jaques por el lateral, en algún momento el rey va a poder esconderse detrás de su peón, esta es la idea de ponerlo en sexta, y le serviría de escudo para los jaques de nuestra torre. Sin embargo, si comenzamos a dar los jaques desde detrás, jamás ya tendrá cobijo, porque en algún momento tendrá que dejar el peón desprotegido y en ese momento podremos capturarlo. Si sigue defendiendo el peón, siempre tendremos algún jaque. Y si se aleja demasiado del peón, pues siempre podremos atacarlo. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en apoyarnos dándole like. Solamente tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si tienes otros amigos que juegan al ajedrez, no dudes en hablarles de nuestro canal. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez capa blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo, con ajedrez para todos.